La santa misma, banquete celestial, memorial de la pasión de Cristo, que renueva el sacrificio de la cruz. Te cantamos, oh Hijo amado de Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos, oh luz, que iluminas nuestras almas. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo Mesías y anunciaron los profetas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Te cantamos, Mesías esperado por los hombres. Les pedimos tomar asiento un momento mientras Monseñor hace entrada a nuestro templo parroquial.
Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy como iglesia para celebrar esta fiesta en la que nuestro hermano recibirá el orden del presbiterado. Nos ponemos en pie para recibir la procesión de entrada presidida por su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua. Junto al coro entonamos el canto de entrada. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
bendice a tu Señor. Le cantamos su Hijo amado del Padre. Cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa. Cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, oh luz que iluminas nuestras almas. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea. Los profetas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Te cantamos, Mesías esperado por los pobres. Roca de Israel, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con su Espíritu. A continuación, el guardián de esta fraternidad dará la bienvenida a todos. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas a esta gran festividad. Bienvenido especialmente a nuestra eminencia reverendísima Leopoldo José Brenes, a nuestro ministro provincial Edwin Segura, a los hermanos que vienen de Centroamérica y a todos los diferentes hermanos que vienen de los diferentes lugares de Nicaragua.
nos alegramos y nos unimos a la alegría de la celebración de nuestro hermano Fray Raúl Segura Rojas. Seamos bienvenidos todos y participemos con gran alegría de esta fiesta para la provincia, pero especialmente para la familia de Raúl y para él mismo. Con la alegría y el gozo de participar en este acto solemne de la ordenación presbiteral de Fray Raúl, nos unimos a su familia, nos unimos a esta parroquia que como fruto, como experiencia de la oración, una respuesta del Señor, un nuevo sacerdote para nuestra provincia franciscana de Centroamérica. Quiero pues invitarles a que pongamos nuestra intención en el área del altar para que Fray Raúl sea un sacerdote, un fraile, según el corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen, según el corazón de Francisco y Clara, y Cristo sea siempre el centro y el punto de referencia en su vida. Iniciamos con nuestra celebración, poniéndonos todos a la mirada de ese buen Dios, que es rico en bondad, rico en misericordia. Y humildemente le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Poderoso Señor y glorioso Jesucristo,
Señor, y el Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solamente tú eres santo, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo. Oh Dios, que constituiste a tu Hijo unigénito, sumo y eterno sacerdote, te rogamos que cuantos fueron elegidos por Cristo como ministro de tus misterios, se mantengan siempre fieles en el cumplimiento de su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, Moisés reconoce su debilidad y toma conciencia que pastorar al pueblo no es tarea fácil. Invoca al Señor y le pide ayuda para poder llevar esta carga. Escuchemos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Moisés le dijo al Señor: ¿Por qué tengo que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido? ¿O lo he dado a luz para que me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que yo juré darles a sus padres? Yo solo no puedo cargar con este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, mejor quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Reúne 70 ancianos, que te conste que son sabios y prudentes, y maestros del pueblo. Condúcelos a la puerta de la tienda de la reunión, y deténlos ahí contigo. Yo voy a bajar y hablarte, y tomaré una parte de tu espíritu para entregárselo a ellos, a fin de que compartan contigo toda la carga del pueblo y no tenga que llevarla tú solo. Fue pues Moisés y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Congregó a 70 ancianos de Israel y los colocó cerca de la tienda de la reunión. Entonces el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó del espíritu que había en Moisés y se lo entregó a los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Palabra de Dios. Responderemos cantando junto al salmista. Tú eres sacerdote.
sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Todos. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Todos. Tú eres sacerdote para siempre. 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 Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro y dominarás al enemigo. Tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. 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 Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en su monte santo te consagró el Señor. Antes del alba, tú eres sacerdote para siempre. 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 Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice a los presbíteros: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de los... Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que dentro de ustedes mismos surgirán hombres rapaces
que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos da ejemplo y nos invita a imitarlo. Nos ponemos en pie y nos preparamos para escuchar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, entonando el canto de aclamación. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
Lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Alabanza a ti, oh Cristo. En este momento, el definidor provincial para la región de Nicaragua, Fray Carlos Torres, presenta al ordenando. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, Fray Raúl Martín Urbina Rojas. Presente. En este momento, Fray Edwin Alvarado Segura, OFM, ministro provincial, hará la petición a su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua, de conceder la ordenación presbiteral al diácono Fray Raúl Martín Urbina Rojas, OFM, asegurándole que ha recibido la debida formación. Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, la Santa Madre Iglesia pide que ordene presbítero a este hermano nuestro, Fray Raúl Martín Urbina Rojas. ¿Sabe si es digno? Según el parecer de quienes le presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Mi querido Redwin, acepto el testimonio que usted como ministro provincial da con relación a nuestro diácono. Y con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Ahora, junto al coro, cantamos. Aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Mi querido Leyedo y mi buen hermano, mi amigo ministro provincial de nuestra provincia de Centroamérica, mi querido Padre Carlos, quisiera dar un saludo lleno de cariño también para Fray Domingo, mi primer vicario general en la diócesis de Matagalpa, que me recibió y me introdujo en la buena marcha. Gracias, Dominguito. Queridos frailes, queridas religiosas, queridos familiares de Fray Raúl, mis buenos hijos todos presentes hoy aquí en nuestro templo parroquial dedicado a Nuestra Señora de Fátima en la colonia Centroamérica. Para mí, como el pastor en esta arquidiócesis, participar de este rito solemne de la ordenación, ya sea diaconal o presbiteral, es un momento de gracia, un momento de sorpresa, porque las cosas del Señor, como bien nos ha recordado el Papa Francisco, siempre son una sorpresa. Y sobre todo,
para mí decirle gracias al Señor, porque sin méritos propios me utiliza como ese instrumento para que la gracia de Él llegue sobre aquel candidato al diaconado y en este caso el presbiterado de Fray Raúl. Por dos signos tan sencillos, como puede ser la imposición de las manos y la unción con el santo crisma. El Papa nos habla del ser ungido y nos invita a los sacerdotes a ungir a nuestro pueblo, pero ungirlo de una experiencia personal con Jesucristo. Ser llamado al sacerdocio ministerial, sin duda alguna, mis buenos hijos, es una gracia. Y considero que, al igual que esta parroquia, muchas parroquias de nuestra provincia eclesiástica y también de nuestra provincia franciscana de Centroamérica elevarán de forma permanente una oración muy sencilla: danos sacerdotes santos. Y considero que el día de hoy esa oración que se ha hecho desde esta parroquia, que se ha hecho desde la provincia, es una realidad. Esta es la respuesta de nuestra oración. El Señor no desoye nuestro clamor, porque Él mismo nos está promoviendo. Oren al Señor, pidan al Señor, a veces no sabemos pedir. Me llamaba la atención el Papa Francisco cuando en los encuentros en América del Sur, no sé si en Chile o en el Perú, con seminaristas, religiosos, religiosas, hablaba de la crisis vocacional. Y el Papa decía alguna frase tan muy cercana a nosotros: no hay crisis vocacional. Ese es un cuento chino, decía el Papa. Porque el Señor sigue llamando y sigue invitando a los jóvenes, pero también nos sigue pidiendo a nosotros, consagrados, a que podamos ser esos instrumentos para que muchos jóvenes de nuestras comunidades puedan mirar la grandeza del sacerdocio ministerial, la grandeza de la vida consagrada. Sin duda alguna, hoy nosotros, presbíteros, nuestra historia está marcada por el testimonio de un sacerdote, por el testimonio de una religiosa, por el testimonio de un laico. Siempre el Señor se vale de esos hermosos testigos para motivarnos a que podamos dar una respuesta positiva a lo que Él quiere realizar en nuestra vida. Recuerdo cuando enviaba a los 72 a los lugares donde Él quería irme. Y el ambiente que dejaban aquellos misioneros propiciaban el estar preparados para recibir a Jesucristo. Ser sacerdote es algo hermoso, algo maravilloso, porque no es obra nuestra. Y de eso, comenzando con mi persona, todos tenemos que ser conscientes. No es obra nuestra, es el Señor que se ha fijado. Es el Señor que ha puesto su mirada en nosotros, siervos inútiles. A veces nuestros mismos familiares pensarán: creo que no, no es el apropiado, no es el digno de ser sacerdote. Pero no, el Señor mira con ojos de misericordia y Él sabe dónde pone su mirada y sabe que podemos responderle, aunque
siempre nos deja en esa libertad de poder decir sí o poder decir no. La grandeza del sacerdocio ministerial está ahí, que es el Señor el que llama, y nosotros verdaderamente podemos desde una forma libre, totalmente libre, poder decirle sí al Señor. Igual que ese sí libre y espontáneo de nuestra Madre, la Santísima Virgen, en el momento de la Anunciación. De ese sí libre y totalmente lleno de amor de nuestra Madre al pie de la cruz, cuando ella acepta esa propuesta de su Hijo. Ahí tienes a tu Hijo. Nos la da como una madre. Y María no duda en decir una vez más un sí, y un sí generoso. Mi querido Padre Raúl, junto a Padre Edwin, quiero agradecerte esta oportunidad que me da de acompañarte y ser ese instrumento del Señor en tu ordenación presbiteral. Creo que el ser llamado a esta fraternidad, tienes ya de inicio puntos de referencia tan hermosos que para mí también, me siento ser franciscano, han sido como un punto de referencia en mi vida a partir de los 13 años y medio de compartir con la fraternidad franciscana en Matagalpa, desde el 91 hasta el 2005. ¿Quiénes son esos puntos de referencia? Francisco y Clara, ¿no? Creo que ahí tienes, a nivel muy cercano, punto de referencia en tu vida. Puntos de referencia en una generosidad, en un estilo de vida, de pobreza y obediencia, pero también en un estilo muy importante, y es la vida de oración. Creo que para un fraile, creo que para cualquier consagrado, sin duda alguna, ahí está el motor, está la fidelidad permanente al Señor en poder descubrirle a Él. El Papa Francisco, en esta exhortación apostólica que nos acaba de regalar el día lunes, nos invitaba a tener ese diálogo con Jesús en la oración. Y nos invitaba también en aquellos momentos, quizás de silencio, a veces de vacío, el poder siempre recurrir a Él. Y creo que tú, como franciscano, tienes ese punto de referencia en Francisco y Clara, que se identificaron y siempre su mirada hacia el Cristo, siempre su mirada en Jesús Eucaristía, siempre esa vivencia profunda en la oración. Pero también hay algo que es bien bonito y bien importante, y es la vida comunitaria. Te ordenas hoy, presbítero, no para desarrollar un trabajo individual, sino una vivencia en comunidad, que es una de las cosas hermosas también que podemos valorar dentro de la Iglesia, esa fraternidad de la cual constantemente estamos hablando, y que ustedes, como parte de su identidad, de su carisma, de su mística, la tienen tan compenetrada, esa vivencia comunitaria en el cual juntos pueden apoyarse y juntos pueden crecer. Pero junto a la oración, junto a la vida comunitaria, tienes un elemento que es importantísimo en tu vida, y es ser ministro
de la Eucaristía. Muy hermosamente se ha proclamado el Evangelio de la Última Cena, en la cual el Señor ha querido dejarnos a la Iglesia, ha querido dejar al mundo, ha dejado a la humanidad el sacramento de nuestra fe, como decimos, después del momento de la consagración. Dejarnos la Eucaristía como un gran tesoro, y un tesoro del cual tú eres ministro, serás ministro. Siempre el Papa San Juan Pablo II, los Jueves Santos, nos recordaba qué dicha del sacerdote poder pronunciar en la persona de Jesús esas palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Poder tener en sus manos el cuerpo del Señor, poderlo presentar a la comunidad y poderlo distribuir a la comunidad como alimento. Y eso es una gracia que a partir de unos momentos tendrás, como un don, como un regalo maravilloso que el Señor te da a ti en la escogencia que ha hecho tu persona para servir a la Iglesia desde la fraternidad franciscana. Sin duda alguna, el sacerdocio ministerial es un regalo para la Iglesia. Y qué hermoso que el Señor llama a nuestros jóvenes. La experiencia que hoy vivimos contigo es esa, de este barrio cercano aquí a la sede parroquial, un barrio sencillo que ha ido creciendo, un barrio que te miró crecer, pero allí el Señor se fijó, ahí el Señor fue a buscarte, y qué hermoso que tú hayas podido responder de manera positiva. Y quisiera exhortarte a que siempre vivas la alegría del sacerdocio, que hoy, que vives la alegría de tu ordenación presbiteral, esta alegría sea una alegría permanente y una alegría que se da desde la comunión con tu superior inmediato, como diremos en el momento de la ordenación, en este caso, pues, hoy, Fray Edelman, en ese dejarte conducir, en esa obediencia, ¿no?, en ese respeto, pero también, como te decía, en ese ambiente de comunidad. Hoy aquí están tus hermanos y amigos que te acompañan en este momento, pero no solamente hoy, la presencia de ellos es un decirte sí, formas parte de nuestra comunidad, formas parte de esta fraternidad franciscana, formas parte de esta fraternidad presbiteral. Acción y sentimiento que van a manifestar en el momento de la imposición de las manos sobre tu cabeza. Esa aceptación, es decir, formas parte hoy de esta gran fraternidad y la gran fraternidad presbiteral. Por lo tanto, te invito, ¿no?, a vivir con gozo, con alegría, estos sentimientos de la obediencia, la castidad y la pobreza, signos importantes, pero también que seas un hombre humilde. Hay algo que, de manera personal, nunca he olvidado. Cuando cada 4 de octubre, cada 11 de agosto, al celebrar a Francisco y Clara, me proponían un texto muy bonito, de una oración sencilla de Jesús. Te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes, ¿ve?, y se las has revelado a los humildes y los sencillos. Miraba en esta oración de Jesús la referencia a Francisco y Clara, que con humildad y sencillez abrieron totalmente su corazón a la voz del Señor y encontraron siempre una respuesta. Una respuesta mirándole a los ojos, y de la mirada de Jesús poder también encauzar su camino para
la santidad y para el buen desarrollo de su vida. De manera personal, pues te ofrezco mis oraciones, mi amistad también desde aquí, esta arquidiócesis, y también poniéndote bajo la mirada de nuestra Madre, la Santísima Virgen, esta advocación tan querida por nosotros, Nuestra Señora de Fátima, para que ella siempre te cubra con su manto, siempre te proteja y siempre, en cualquier momento, te indique el camino que tienes que seguir, el camino de su Hijo Jesús. Felicidades a ti y felicidades a tus papás. Daremos inicio al rito de ordenación presbiteral. Solamente el elegido se levanta y se pone de pie frente al obispo para ser interrogado por este. Mi querido hijo de Raúl, antes de entrar al orden de los presbíteros, es necesario que manifiestes ante el pueblo de Dios aquí presente tu decisión de recibir este ministerio. Por lo tanto, ante tus hermanos, de fraternidad, de tus familiares y los miembros de esta amada parroquia, te pregunto, ¿quieres desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como fiel colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieres celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que se te ha confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. A continuación, el elegido se acerca al señor obispo y de rodillas ante él pone sus manos juntas entre las manos de su eminencia, prometiendo obediencia. Padre Raúl, prometes obediencia y respeto a tu obispo diocesano y a tu superior legítimo. Sí, prometo. Que Dios, que te llamó a este ministerio y Él ha comenzado esta obra, Él la lleve a término. A continuación, el señor obispo nos invita a orar a Dios por este siervo que ha elegido al ministerio presbiteral. Ponemos de pie. Mis buenos hijos, oremos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido, Padre Raúl,
para el ministerio de los presbíteros. Siempre puesto en pie, imploramos el auxilio de todos los santos, mientras el ordenando se postra como signo de abandono en las manos del Señor y entonamos las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santo Padre Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros.
San Bernardino de Siena. Ruega por nosotros. San Pedro de Alcántara. Ruega por nosotros. San Lorenzo de Brindis. Ruega por nosotros. San José de Cupertino. Ruega por nosotros. San Fidel de Sigmaringa. Ruega por nosotros. San Pascual Bailón. San Félix de Cantalicio. Ruega por nosotros. San Diego de Alcalá. Ruega por nosotros. San Leonardo de Puerto Mauricio. Ruega por nosotros. San Felipe de Jesús. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina. Ruega por nosotros. San Bernardo y compañeros protomártires. Ruega por nosotros. San Pedro Bautista y compañeros mártires. Ruega por nosotros. Santa Madre Clara de Asís. Ruega por nosotros. Santa Inés de Asís. Ruega por nosotros. Santa Margarita de Cartona. Ruega por nosotros. Santa Beatriz de Silva. Ruega por nosotros. San Juan 23. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Santo hermano Pedro de San José de Betancur. Ruega por nosotros. Todos los santos y mártires de la orden franciscana. Ruega por nosotros. San Benito de Palermo. Ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. San Francisco Javier. Ruega por nosotros. San Juan María Vianney. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila. Ruega por nosotros. San Enrique de Osorno. Ruega por nosotros.
Beato Monseñor Romero, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, por tu encarnación, líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor. Por la efusión del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, rogamos, oye Dios, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, rogamos, oye Dios, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, rogamos, óyenos. Para que los fortalezcas y asistas en tu servicio santo, rogamos, óyenos. Para que bendigas a este elegido, rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a este elegido, para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido, Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo llegó. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Continuamos en pie. El señor cardenal dice la siguiente oración. Escucha, Señor Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tuyo, Fray Raúl, la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento. En este momento, el elegido se pone de rodillas ante su eminencia cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, quien, unido a una antiquísima tradición que proviene desde los mismos apóstoles, le impone las manos en silencio. Después, los presbíteros presentes, siempre en silencio,
impondrán también las manos sobre el ordenando. A continuación, se hará la oración de consagración. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar al pueblo sacerdotal
Tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversas a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que los acompañaran y secundaran. Así, en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándole a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente tu pueblo. Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos a su vez les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas como ayuda a nuestra limitación colaboradores que necesitamos para que ejerzan el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre, que confieras a este siervo tuyo, Fray Raúl, la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea, con su conducta, ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que, por su predicación, con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. En comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán su único pueblo, tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luego de concluir la plegaria de ordenación, los padres del ordenado, con la ayuda de un fraile elegido por él, imponen la estola según el modo presbiteral y lo revisten con la casulla, ornamentos propios del orden presbiteral, al recién ordenado presbítero. De nuestro Dios.
El ordenado se acerca ante el señor cardenal y de rodillas le ungirá con el santo crisma las palmas de las manos, como signo de total consagración, de entrega y pertenencia a Dios. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar a su pueblo y para ofrecer a Dios el sacrificio. A continuación, el señor obispo entrega la patena y el cáliz, con los cuales el recién ordenado presbítero presentará la ofrenda del pueblo santo de Dios. A Raúl. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Seguidamente, el señor obispo da el saludo de paz al nuevo presbítero. Luego lo hacen los presbíteros y frailes presentes. El pueblo lo hará al final de la misa. Con alegría y fervor entonamos el canto de ofertorio. Pueden tomar asiento. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florece el hoy, las espinas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que
este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florece hoy las espinas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú has querido, Señor, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Te rogamos que por la intercesión de este sacrificio, su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo único pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Porque Cristo no solo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que, con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio y salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti, a la salvación de los hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciéndole: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, su eminencia reverendísima, Monseñor Leopoldo José Brenes, aquí con nosotros. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestra iglesia, ha sido derramado en nuestra fraternidad franciscana, con la presencia de un nuevo miembro, ungido y consagrado por el Espíritu Santo. Cristo, el ungido por el Espíritu, también está aquí con nosotros, en su cuerpo y en su sangre. Junto a Él y bajo esa fuerza que anima a nuestra iglesia, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial para cantarle. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos el saludo cariñoso de la paz. Gracias, Padre.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mis buenos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Santa Comunión habrán 5 lugares en donde estarán 5 sacerdotes distribuyendo en torno al altar la comunión. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Toma tu alforja, toma el cayado y ven tras de mí. Ven a la tierra que te mostraré. Te digo, ven, ven tras la luz, toma tu cruz y sigue.
que eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como un santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en tu pecho tu palabra y contenible, con tu fuego el mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, con tu amor todo lo puedo y venceré. Y no importa lo que venga así a mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Destino de ser recibido, preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Pedimos, Señor, el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus presbíteros y a tus fieles, para que unidos a ti por un amor constante puedan servirte dignamente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, el ministro provincial, Fray Edwin Alvarado Segura, OFM, en nombre de la provincia y de la Orden de Frailes Menores, expresará su agradecimiento. Queridos hermanos y hermanas, de verdad tenemos que ser muy agradecidos a Dios, principalmente por permitirnos tan grande fiesta, tan solemne, tan especial,
como es un nuevo sacerdote. Como su eminencia nos decía, esa frase y eslogan que hemos repartido de la crisis de vocaciones parece que ha tenido más fuerza que en tener el atrevimiento de decir que Dios sigue llamando y que hay vocaciones. Así que no nos asustemos. A nosotros en la orden franciscana nos está sucediendo un gran fenómeno de que Dios sigue llamando vocaciones y grandes vocaciones del continente africano y del continente asiático. Hasta que el ministro general nos ha dicho, la orden está teniendo un rostro negro y asiático. Dios sigue llamando. Y su eminencia, Cardenal Monseñor Leopoldo José Brenes, siempre un agradecimiento de parte de todos los frailes, de todas estas caras que usted ya conoce, que han estado en Nicaragua, hoy estamos nosotros, siempre para servirle, y yo creo que con usted se cumple que nosotros conocemos su voz, y usted también nos conoce, como el Papa Francisco pide esa relación fraterna, de confianza. Para uno de provincial, pedirle a un obispo ordenar un fraile no es una cuestión de protocolo o de una cartita, es muy serio, porque el obispo le pregunta, ¿usted sabe si es digno? ¿Está seguro? ¿Ha tenido la formación de vida? ¿Ha sido acompañado como debe ser? Por eso es una gran responsabilidad pedírselo al obispo que lo ordene. Y a la vez la correspondencia que siempre hemos tenido, porque nos conoce, nos tiene confianza y un aprecio fraterno, de verdad, Monseñor Leopoldo, gracias a usted. De manera breve y sencilla también hemos dicho que Dios siempre llama. Y cuando Dios llama, decimos a este sacerdote, esta religiosa, este religioso. Dios llama más que eso. Llama a ustedes también, querido papá, querida mamá. También Dios escoge los papás de aquellas personas para que sean grandes hombres. Hoy en Fray Raúl, si no hubiera sido por ustedes, no hubiera estado Raúl aquí, de verdad. Entonces también Dios escoge papás, escoge mamás, y puede escoger muchas más de las que están acá. Dios no tiene predilección. Es igual con todos, e invita a todos. El padre y la madre los deja ir, y seguramente en esa educación religiosa de ustedes, querida mamá, querido papá de Fray Raúl, han permitido que él sea sacerdote. Solo se lo recomiendo cuando él venga de vacaciones, que siga viniendo a misa. Él come normal, oye, sigue comiendo nacatamal, chanchada, rosquillas. No le den nada especial porque me lo van a descomponer de la panza. Es un hijo de ustedes, es un hermano nuestro, un fraile nicaragüense, sigue siendo igual que todos. Con algo tan especial como es el servicio del ministerio, gracias a ustedes. Pues yo agradezco a Fray Raúl esta decisión hacia el ministerio sacerdotal, porque cada fraile hace su camino y todo viene en su momento. El provincial no obliga a nadie a pedir una profesión o una ordenación. Cada fraile va caminando, cuando siente el momento de dar el paso lo da. Fray Raúl ha querido darlo con toda la preparación, llevando este servicio de la promoción vocacional en El Salvador. Por eso le acompañan muchas personas de El Salvador, ¿verdad? Hay muchas personas, creo que han venido como... Bien, agradezco ese cariño de ustedes que han venido de El Salvador. Creo que son como 40 buses que he visto. Así que bienvenidos a Nicaragua y a ti, Fray Raúl, felicidades.
en este momento, Fray Raúl Martín Urbina Rojas, OFM, expresa su agradecimiento. Paz y bien. Yo quiero agradecer, ¿verdad?, a Dios primeramente por el don de la vida y a cada uno de los sacerdotes aquí presentes y a los hermanos de la provincia, Su Eminencia, Fray Edwin, y a cada uno de los definidores y a los que están aquí presentes, que han venido de las diferentes parroquias. Me siento agradecido, ¿verdad?, con todos los momentos de la vida, desde la experiencia del bautismo, ¿verdad?, que no me acuerdo yo, pero yo miré las fotos. Y gracias al don de mis papás, que me llevaron, me mandaron, y a los catequistas y a los frailes que me preguntaron, ¿y qué quieres ser? Pues mire, ya ando a hablar con fulano. Ah, ya. Y los que me orientaron, los que me acogieron en el aspirantado, en el postulantado, en el noviciado, los que me acompañaron en la filosofía, en la teología, ya en las etapas de formación, ya para los votos solemnes y en esta última etapa, ¿verdad? Agradecerle a cada uno de ellos, a los frailes, que poco a poco, y a la comunidad, que poquito a poquito fueron sembrando esta vocación. Siento que es el resultado de muchas manos, de muchas oraciones y de mucho esfuerzo. Quiero agradecer a toda la familia, ¿verdad?, que han venido, los familiares, y pues agradecer a la provincia que me ha acogido y encomendarme siempre a sus oraciones. A los que me acompañan del Salvador, de las parroquias del Pepeto, Nuestra Señora del Tránsito, no los he visto, ¿por dónde estarán? Ahí está, muchas gracias a los que han venido de San Bartolo, de Ilopango, también gracias a los que están en los planes de Renderos también, que me acompañan. También a la Pastoral Juvenil Nacional, ¿verdad?, del Salvador, y algunos aspirantes que se me han colado, no sé cómo se me vinieron. Ya vamos a hablar de eso después. Y a cada uno, ¿verdad?, de los que están aquí, sus oraciones por mí, por todos los frailes, y que este trabajo, esta misión, este ministerio, pues, sea según la voluntad de Dios, con su fuerza, con la energía del Espíritu Santo y con mi disponibilidad. Creo que podemos hacer un poquito, ¿verdad? Gracias a todos, gracias a los que se han desvelado, han estado arreglando, cambiando cosas, preparando cantos, a los que me han ayudado ahí, a Ramiro, no sé si lo conocen ustedes, pero es el que canta aquí en la parroquia. Con él hacíamos oración ahí en el Santísimo. Y aquí cantábamos. Y a los que cada uno fueron aportando durante tanto tiempo. Creo que ya mejor no voy a decir más nombres porque me van a quedar haciendo falta. Gracias al Cardenal, ¿verdad? Nuevamente y ya. Gracias a todos. Oraciones. Paz y bien. A continuación, el nuevo presbítero, junto con un testigo, firmarán el libro. Thank you.
Quédate y impartir la bendición una vez más. Gracias a nuestro buen Dios. Gracias a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Gracias a la intercesión de Francisco y Clara en este proceso de vida de Fray Raúl hasta llegar a este momento de su ordenación presbiteral. Sin duda alguna, es parte de la bendición que el Señor derrama sobre la fraternidad, aumentando a sus miembros. Sé que en unos días también va a haber ordenación diaconal en El Salvador. Creo que eso significa que el Señor sigue llamando y a través de estas ordenaciones una muestra de la cercanía y la bendición de Dios para esta provincia franciscana de Centroamérica. Así que todos nosotros, de manera especial, de mi parte como arzobispo, mi felicitación y también mi agradecimiento por todo lo que han aportado en mi vida, tanto cuando crecí aquí en Managua, luego los 13 años y medio en Matagalpa, con todos los que me acompañaron allá, como bien decía Edwin, pues todos esos rostros son rostros cercanos, rostros de amistad que me acompañaron durante 13 años y medio y ahora aquí en Managua ya durante 13 años. Es una experiencia muy hermosa de fraternidad, de amistad y de cariño que también de mi parte quiero siempre corresponder manifestándole mi cercanía. Así que gracias para todo el franciscano, gracias a esta amada parroquia por este momento muy hermoso y gracias y felicitaciones a los papás del padre Raúl en este día. Así que ahora con todo cariño le vamos a decir a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestra súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien libre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. Y con Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Gracias al Señor, aleluya, aleluya. Ahora el pueblo de Dios se acerca al nuevo presbítero para saludarle como manifestación de alegría y respeto. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, a tus redes vacías está. Pero el amo se te llama, otro me enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzada en el silencio, entre lágrimas esperaba que la semilla desesparciera, cayera sobre tierra fértil.
aquí está hasta tu corazón, porque el trigo que mudé allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. La Santa Misa, misterio tan sagrado, pues todo lo sucedido en el Calvario sucede en el altar.